Orlando, área capital, de asociarse para cometer un robo y homicidio voluntario. En consecuencia, el robo se cometió un crimen seguido de otro crimen, tipificado y sancionado en los artículos 265, 266, 379, 285, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Mirko González y Benito Antonio. Según yo, condena a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor en un centro de corrección y rehabilitación de esta calle de esta ciudad. Tercero, recibe al imputado de pago de las costas y se mantiene la medida por mayoría de votos. Cuarto, declara Bolívar en cuanto a la forma, la constitución, la procedir, presentado por las señoras María González Enríquez, Mira González, Alberta González y Rosalba Arroyo por haber sido presentada en observancia de las normas. El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial Duarte condenó a 30 años de prisión a Cristian Díaz Polanco, alias Capital, de 29 años, acusado de ultimar a tiros a los comerciantes Benigno Arroyo de Jesús y Melitón González, en medio de un asalto en el sector Manhattan, Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Díaz Polanco deberá cumplir 30 años de reclusión por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. El hecho ocurrió en octubre del año 2016, cuando los victimarios supuestamente asaltaron el negocio de González y Arroyo, se disponía a vender su mercancía. La condena del imputado deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.